Cada 25 de abril es especial en la Universidad Industrial de Santander porque en esta fecha se celebra el Día del Investigador, como un acto emotivo para resaltar la labor de quienes generan conocimiento. Uno de los momentos cumbre de la jornada se dio con la entrega del premio Eloy Valenzuela. Allí se reconoció a la profesora Elena Stachenko y al profesor Henry Argüello Fuentes en la categoría Trayectoria Investigativa, exaltando así el aporte realizado al desarrollo científico, tecnológico y humanista durante sus vidas. Estoy muy emocionada, sobre todo que hicieron un video sobre, bueno, la vida, vi mis papás que ya no están y a cuales debo todo. Estoy muy emocionada, así como es un poquito difícil de contar, pero lo que puedo decir es una presión grande, sí, porque es una responsabilidad, 40 años de trabajo que fueron reconocidos, es reconocimiento para mí, pero más que todo para la gente con cual trabajé. Muy contento de haber recibido este premio y muy, muy agradecido con la Universidad Industrial de Santander, con la Escuela de Ingeniería de Sistemas y especialmente con mi grupo de trabajo, el grupo HSP. Igualmente se premió a los mejores trabajos de investigación de cada una de las 5 facultades, teniendo en cuenta el portafolio de programas de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión del 2023. La verdad es un sueño haber ganado este premio. Agradezco muchísimo a los profesores, por supuesto al profesor Vladimir y al profesor William, porque pues fueron ellos quienes me permitieron y me dieron la confianza para desarrollar el proyecto de investigación. Y adicionalmente, pues compartieron muy amablemente conmigo todos sus conocimientos en el área de metabolómica, cultivo celular, y estuvieron acompañándome en todo el proceso. Entonces, agradezco enormemente a la Universidad Industrial de Santander, a la Vicerrectoría de Investigación, por haber otorgado este premio que nos motiva a los investigadores pues a seguir trabajando con todo el amor y con toda la pasión en la investigación. Este reconocimiento para mí significa como una premiación a esa perseverancia, a someterme constantemente, a someternos como investigadores a ese hecho de hacer una investigación aplicada. Durante la ceremonia también se realizó la clausura de la misión 6.0 Saber para Crecer en Comunidad, iniciativa que tuvo como objetivo realizar la identificación y priorización de desafíos, marcos de referencia y recomendaciones en materia de investigación con el fin de afrontarlos desde la UIS en el horizonte 2023-2030. En la delineación de esta ruta participaron más de 100 personas entre profesores, representantes gremiales y egresados de la UIS.